Hola, hola mis amigas, bienvenidas, soy Patricia y estás en mi canal de Toti Crochet. Antes que nada, no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme tu comentario. Vamos a tejer este arco iris especial. De todo saldrá bien, esa es la consigna. Vamos a comenzar. Te voy a contar que la característica de este arco iris, yo aquí ya tengo la primer pieza, son dos piezas iguales, después las vamos a unir y la vamos a rellenar un poco. Te cuento que si lo miras con atención, todas las vueltas están al derecho de este lado y todas las vueltas están al revés de este lado. ¿Por qué? Porque normalmente si tejiéramos ida y vuelta, que es lo que tal vez te estás imaginando, que vamos a tejer ida y vuelta, quedaría una al derecho y una al revés, una al derecho y una al revés. En este caso, este arco iris está tejido en una técnica que todas las vueltas quedan al derecho, o sea que vamos a comenzar todas las vueltas aquí y la vamos a terminar aquí, ¿sí? Todas las vueltas así, de la misma forma, para que nos quede todo, todo un derecho y un revés. Vamos a comenzar aquí por la parte lila, que es el primer color que tiene el arco iris. Yo lo voy a comenzar este tamaño, es con 20 cadenas. Si lo quieres hacer más fino, le vas a poner 15 o 10 cadenas. Y si lo quieres hacer más grande, le vas a poner más cantidad de cadenas, como 25, 40, 50, las cadenas que quieras. Vamos a comenzar entonces. Ahora te voy a mostrar esta técnica. Es la técnica amigurumi. Los únicos puntos que tenemos que saber son el punto cadena y el punto bajo. Te hablaba de la técnica porque es una técnica que nos deja todo el trabajo del derecho. Ahora te muestro cómo, es muy fácil, muy sencillo. Por acá tengo el hilo lila y vamos a comenzar con este lila. Vas a hacer, porque aquí como ves los flecos no están superpuestos, o sea, no los puse después de terminar de tejer, sino que va quedando el fleco a medida que voy terminando cada vuelta. Vamos a comenzar así de esta forma. Voy a dejar un resto de hilo de largo que deseo que sean mis flecos, después lo puedo emparejar, es más, aquí los he dejado desparejo, todavía no los emparejé y tal vez los deje así desparejo que le da otro toque. Vamos a dejar un trozo de hilo y aquí en esta parte vamos a comenzar a hacer nuestro aro de inicio. Pongo así, paso el resto de hilo que dejé hacia el otro lado y aquí tiro y ya tengo mi aro de inicio. Este hilo va a quedar aquí como fleco de la primera vuelta. Vamos a hacer aquí 20 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminé las 20 cadenas. Lo que voy a hacer ahora es una cadena más porque la cadena estaba a desaparecer para poder rematar el trabajo. Entonces hago una cadena más, serían 21 en total si te es más fácil. Voy a medir ahora el hilo que estoy tejiendo, que más o menos sea del mismo largo del fleco que dejé del otro lado, y lo voy a cortar. Voy a cortar ahí, voy a tirar, lo saco y ahí lo remato. Aquí te quedó la primera vuelta. Fleco al principio, 20 cadenas, 21 en realidad, y fleco al final. Es lo que ves aquí, ¿sí? Este fleco y este que son los primeros. Vamos a hacer la segunda vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Para empezar, vamos a dejar un resto de hilo que más o menos va a ser del largo del fleco de la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a dejar este hilo y aquí voy a hacer un aro de inicio. Hago el aro de inicio y lo dejo en suspenso. ¿Por qué? Porque voy a buscar la cadena que hice, las 20 cadenas que hice, la voy a poner del derecho hacia mí y voy a pinchar el primer agujerito que se me presenta. Ahí voy a pinchar y voy a tomar el aro que hice recién y lo voy a pasar por ese agujerito. Así lo voy a pasar. Te va a quedar montado a la cadena y aquí el otro fleco.
Así. Voy a hacer aquí una cadena para suplantar el primer punto bajo. Voy a buscar el mismo agujerito, voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo. O sea que aquí hice un aumento. En la cadena que sigue, siempre tomando la parte de arriba del lado derecho de la cadena, voy a hacer un punto bajo. Y en la cadena que sigue, dos puntos bajos en el mismo lugar. O sea que la secuencia de esta segunda vuelta va a ser dos puntos bajos y en la que sigue un punto bajo, en la que sigue dos puntos bajos, en la que sigue un punto bajo, ¿sí? Un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Vas a tejer así hasta terminar la vuelta aquí en el último agujerito y ahí nos encontramos para enseñarte cómo vamos a hacer para rematar y dejar el fleco. Bien, aquí en el último agujerito hice el último punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Sé que ya llegué al final, ya tengo toda la vuelta tejida. Voy a hacer una cadena y me voy a fijar de dejar el mismo largo del fleco que la vuelta anterior y lo voy a cortar. Una vez que lo corté, voy a tirar y voy a presionar así, me va a quedar los dos flecos hechos y esta forma. Esto después, a medida que vayamos siguiendo, se va a ir agrandando hacia el costado y dándole la forma. En la tercera vuelta vamos a tomar lo que es el hilo azul y vamos a comenzar a hacer la vuelta de la misma manera. Vamos a dejar un resto de hilo, más o menos, del largo del fleco. Vamos a dejar, vamos a hacer aquí el aro de inicio y lo dejamos aquí en suspenso. Tomamos la parte lila que ya hicimos y vamos a tomar la primer cadena, ¿sí? Para que no se te vaya checando la primer cadena. Voy a pasar el aro de inicio y voy a hacer una cadena. El fleco me va a quedar ya montado junto con los otros. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer durante toda la vuelta un punto bajo en cada punto anterior. O sea, no vamos a hacer aumentos. Vas a tejer así, un punto bajo en cada punto anterior hasta llegar al final de la vuelta, donde vamos a rematar de la misma manera. Aquí llegamos al final de la vuelta número 3. Hicimos en el último agujerito el último punto, vamos a hacer una cadena, dejamos para el fleco y cortamos, tiramos y rematamos de esta forma. Aquí ya tenemos hasta la parte azul tejida. ¿Ves? Así te va a ir quedando. De esta manera. Ahora vamos a hacer otra parte azul, siempre tomando el lado derecho. Cortamos aquí el hilo, volvemos aquí y aquí procedemos otra vez de la misma forma. Dejamos el retazo de hilo, hacemos el aro de inicio y lo montamos al primer punto, siempre del lado derecho, al primer punto de la vuelta en azul y hacemos una cadena. Vamos a tirar y aquí ya te van a quedar cuatro flecos. Aquí en esta vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Aquí hiciste una cadena que suplanta el primer punto y vas a pinchar otra vez en el mismo agujero y vas a hacer un punto, o sea que tenés un aumento. En el punto que sigue, un punto bajo, en el que sigue, dos puntos bajos, en el que sigue, un punto bajo, y así vas a ir tejiendo esta secuencia hasta llegar al final, donde vas a cortar y vas a rematar de la misma forma. Llegamos al final de la vuelta, hacemos una cadena, dejamos el hilo para el fleco y cortamos.
y rematamos. Aquí terminamos ya con el color azul. Ves que te va quedando como un círculo, pero no te preocupes porque a medida que avancemos con las vueltas, esto va tomando esta forma. Vamos a tomar el hilo color, aquí yo le puse este color porque no tenía un verde verde, y vamos a montarlo de la misma forma. Aquí en el primer punto siempre hacemos primero, dejamos para el fleco y el aro de inicio. En todas las vueltas vamos a hacer igual, el aro de inicio y dejo el fleco, lo dejo en suspenso y lo monto en la primer cadena, el primer agujerito de la vuelta anterior. Aquí ya te va a quedar montado el siguiente color. Las dos vueltas con este color no sufren modificaciones, entonces vas a hacer dos vueltas con este color, de haciendo un punto bajo en cada punto anterior, sin modificaciones, un punto bajo en cada punto anterior. Bien, así vas a tejer hasta el final y todas las vueltas de la misma forma. Inicio dejando el fleco, termino dejando el fleco. Bien, te voy a explicar. Vas a continuar exactamente de la misma forma, que aquí tienes dos vueltas con celeste, un punto bajo en cada punto anterior. En las dos vueltas de verde, un punto bajo en cada punto anterior. La vuelta de amarillo, un punto bajo en cada punto anterior. La vuelta de naranja tiene un aumento y un punto bajo, un aumento y un punto bajo. La segunda vuelta de naranja, un punto bajo en cada punto anterior. La primera vuelta de rojo, un punto bajo en cada punto anterior. Y la última vuelta de rojo, un punto bajo en cada punto anterior. Siempre lo vas a ir tejiendo de la misma forma. Inicias aquí con el fleco y terminas aquí con el fleco. Entonces, cuando terminaste una vuelta, inicias siempre por el lado derecho. Ahí nos encontramos en el próximo video con las dos piezas ya listas para el armado y el terminado de este arco iris. De todo saldrá bien. No olvides suscribirte al canal y ahí en un segundito ya estamos con el segundo video.